Estamos con Guido, el encargado de la empresa, para hablar un poco de la actualidad de Maringa Maderas en nuestra ciudad en Federación. Bueno, Guido, ¿qué nos puedes comentar de la actividad general que desarrolla la empresa hoy en día? Bueno, Maringa Maderas se basa básicamente en lo que es la producción de pallets y madera de acomodación para exportación. Esa es la principal actividad de la empresa. Tiene una segunda actividad, una segunda unidad de negocio por ahí, que es la remanufactura, que actualmente es pequeña, pero con miras a crecer. Bueno, ¿para qué mercados trabaja actualmente Maringa Maderas? Bueno, actualmente, digamos, el 100% del mercado al cual se destinan los productos es el interno, pero el 80% de ese 100% se exporta indirectamente. ¿Qué quiere decir? Nosotros proveemos a nuestros clientes que encima de nuestros productos, que son los pallets o la madera de acomodación, exportan sus productos. Así que podríamos decir que casi el 80% de nuestros productos son exportados. Bueno, ¿qué sellos de calidad tiene la firma? ¿Cuándo los logró? ¿Y por qué empresas certificadoras se han logrado? Bueno, en el mes de febrero de este año, del año 2014, hemos certificado ISO 9001, Sistema de Gestión de Calidad. Se realizó mediante a IRAM, y la empresa consultora fue Andersen Ingeniería. Fue un año difícil, de mucho trabajo, que hemos podido realizar esto. También hay otra norma que estamos actualmente en trabajo y que, si Dios quiere, a partir de junio de este año ya estaremos certificados, que es una certificación de producto, que es la norma FSC, una norma internacional de sustentabilidad de la madera, que nos va a permitir un poquito diferenciar el producto. Es una norma que ya en los países del primer mundo están exigiendo y que va a permitir comercializar de manera segura la madera. Bueno, con respecto a la ISO 9001 particularmente, ¿qué beneficios ves vos que trajo después de certificar a la empresa de esta ley? Bueno, principalmente la destructuración de la empresa. Esa es la madera que se ve. Porque la otra me salió natural, ahora en la otra sí, repetir, está re bien, estaba re bueno lo que dijiste en la otra. ¿Listo? Y básicamente que potenció, sí, digamos, en toda la actividad. Bueno, Guido, ¿qué beneficios particulares os ves vos que le trajo a la empresa justamente la certificación a la norma ISO 9001? Bueno, principalmente sirvió para ordenar y estructurar la empresa. Ese fue el mejor beneficio, en meternos en el camino de lo que es la mejora continua, la adquisición de nuevas tecnologías, de profesionalizar un poco la empresa. Por otro lado, no menos importante es la diferenciación de la empresa. La empresa se encuentra en un rubro que es un rubro de bastante informalidad, por lo cual la competencia es una competencia muy dura, es un poco desleal. Mediante esta certificación nosotros logramos por ahí separarnos o diferenciarnos un poquito de los competidores o de los colegas. Bueno, actualmente ¿cuánta gente emplea la empresa? Bueno, hoy aproximadamente la empresa se encuentra entre 80 y 88 operarios, más digamos todos los empleos indirectos que la empresa genera, tenemos arriba de 100. Bueno, y por último, ¿qué proyectos o anhelos en el corto o largo plazo tiene Maringa Maderas para el futuro? Bueno, Maringa ya hace un tiempo se embarcó en la adquisición de nuevas tecnologías, ¿no? Hace muy poco tiempo hemos terminado finalmente de adquirir una nueva línea cerrado de tecnología de punta. Próximamente estaremos, digamos, adquiriendo o incorporando nueva tecnología para la línea anterior que tenemos para poder aumentar la capacidad de la empresa. Por otro lado, estamos también embarcados, o digamos, el presidente está muy enfocado en lo que son las viviendas de madera. Considera que con la materia prima que tenemos en la región no hay motivo para hacer viviendas que son mucho más económicas y mucho más eficientes energéticamente, como son las viviendas de madera. Y por otro lado, bueno, estamos enfocados un poquito en brindar un poco más de servicio en la empresa, digamos. Hemos adquirido hace poco tiempo un galpón en la zona de Zárate. Consideramos que ningún
producto, sin un buen servicio es un buen producto, por lo que queremos incorporar un centro logístico para dar servicio al producto que ya estamos poniendo en el mercado. Y por último, vamos a decir, el ideal de la empresa es continuar siendo y cada vez ser más la empresa de punta o la empresa modelo en el rubro.